Librería Internacional les da la más cordial bienvenida a este especial encuentro literario que tenemos preparado para todos ustedes. Hoy tenemos un apasionante conversatorio sobre la obra El infinito en un junco, con su autora, la española Irene Vallejo, y la costarricense Aurelia Dobles. Este es un libro que con fluidez y permanente asombro relata la invención de los libros en el mundo antiguo. Es una extraordinaria obra que ha cautivado la prensa desde su lanzamiento en 2019, siendo catalogada incluso como uno de los mejores libros de ese año para The New York Times en su edición en español, así como para distintos medios españoles. Ha recibido múltiples galardones dentro y fuera de España y ha encantado no solo a miles de lectores en decenas de países, sino también a escritores de gran renombre internacional, tales como Rosa Montero, Juan José Millás, Mario Vargas Llosa, solo por mencionar algunos de ellos. Su autora, Irene Vallejo, atraída desde la niñez por las leyendas de Grecia y Roma y el luminoso mundo mediterráneo, decidió estudiar filología clásica, proceso que culminó exitosamente con el primer premio nacional fin de carrera. Obtuvo además el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. Es columnista semanal y colaboradora habitual en El Heraldo de Aragón. Desde el 2015 celebra frecuentes coloquios con estudiantes en colegios e institutos de toda España y además participa en actividades de fomento de la cultura y colabora con el proyecto Believe in Art, que introduce el arte y la literatura en hospitales infantiles. Por su parte, Aurelia Dobles, escritora costarricense, periodista, actriz y mentora de nuevos autores. Fue periodista cultural en La Nación y editora de su suplemento cultural Áncora durante 12 años. Como trabajadora independiente en los últimos años, se destaca por ayudar a otros a crear sus libros, en especial a ser mentora mediante su proyecto Talleres de Escritura Mágica, donde ha guiado para escribir ficción de la verdad y verdad de la ficción a más de 60 personas, especialmente a grupos de mujeres. Nacida en el seno de una familia de intelectuales y luchadores por la justicia social, su padre fue uno de los escritores más relevantes de Costa Rica en el siglo XX, el muy querido y admirado Fabián Dobles. Bueno, la mesa literaria está servida. Comencemos entonces de una vez con este conversatorio que estoy seguro que todos lo vamos a disfrutar montones. Aurelia, adelante. Muchas gracias. De verdad, es un honor conversar con Irene. Es apoteósico su libro como estímulo para todos los amantes de la literatura. Yo me atrevería a decir que es una novela histórica. Y sé que en el candelero ha estado la discusión de en qué género calza el infinito en un junco. Desde un punto de vista, digamos, clásico, podría catalogarse como un ensayo, y sin embargo tiene la osadía, la audacia, creo, de entretejer los hilos de una libertad literaria para introducir la imaginación, además de los datos históricos, por supuesto, poemas, reflexiones propias, y por eso yo le digo novela histórica o una gran y apasionada historia de amor de Irene con los libros. ¿Cómo te sentís con esas etiquetas? Aunque yo sé que las etiquetas a mí, por lo personal, no me encantan. Ay, bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Librería Internacional, a Desarrollos Culturales, a Aurelia por aceptarme hospitalariamente en esta conversación. Me hace muy feliz tener esta ocasión de charlar y de introducir o crear vínculos con el público costarricense. Así que muchísimas gracias de corazón. Y sí, las etiquetas, ay, las etiquetas. Yo la verdad es que quise escribir El infinito en un junco como un libro deliberadamente mestizo. Yo quería que no perteneciese a ningún terreno, claramente, que fuera uno de esos libros inclasificables de los que en librerías y bibliotecas no se sabe muy bien dónde colocar, en cuál de las secciones.
y han sido siempre ese tipo de libros los que a mí me han intrigado, interrogado y quizá deslumbrado más, ¿no? Y además en la misma esencia del ensayo, ¿no? ese nombre, esa palabra, está la idea de intento, de búsqueda, ¿no? Que es ensayar, es probar, ¿no? Y creo que en ese sentido es fiel al género del ensayo, hacer pruebas, hacer experimentos, hacer algo que no encaje perfectamente con las directrices habituales, sino lanzarse a la aventura creativa. Entonces yo he intentado escribir un ensayo de aventuras, un ensayo narrativo, un ensayo con todas las herramientas que yo he aprendido en la ficción, como novelista, como autora de libros infantiles y juveniles, y he llevado ese bagaje al territorio del ensayo, de la no ficción, si queremos. Y me hacía ilusión estar en territorios fronterizos, ¿no? Pasando de un extremo a otro, de un lado a otro, de la línea de división. Y sobre todo me propuse que el ensayo fuera gozoso, que leer y aprender sobre la historia de los libros y de la lectura resultase un placer equiparable al de leer una novela, sumergiéndose en los personajes, en las tramas, en el suspenso, en las historias, y de esa manera pues contar la historia de nuestros amigos, nuestros apasionados amigos, los libros, ¿no? Como la habría contado Sherezade en Las Mil y Una Noches. Sí, esa referencia a Sherezade es una de mis favoritas, porque siento que Sherezade simboliza la seducción de los cuentos, de la literatura y de salvar las vidas, porque al final ella salva las vidas de miles de mujeres que morían cada noche en los aposentos del sultán y de ella misma. Se salva a sí misma y salva a miles. Irene, también como estamos hablando de ese borramiento entre géneros, además aposentar tu libro, recordarnos a todos que el ensayo es un género literario que a veces se había diluido en el camino de la erudición y de los especialistas. ¿Consideras que nosotras las mujeres, lo digo porque Bárbara Jacobs, una escritora mexicana, hace un tiempo decía, cuando le preguntaban qué género calzaban sus obras, y ella también muy libre a la hora de escribir, ella decía que cada persona lo acomodara donde quisiera, porque ella se desentendía totalmente de eso y que para ella era el género literario como creación del patriarcado, a ella la tenía sin cuidado. Y también está coincidiendo con un paradigma del siglo XXI donde ya no es más integrador el paradigma, ¿verdad? Ya no es tan cartesiano, tan de limitación rígida. Sí. ¿Consideras que nosotras las mujeres estamos aportando esa libertad a la hora de escribir? Yo creo que nuestra mirada pues quizás es más insumisa a ese tipo de clasificaciones, ¿no? y de principios. Y además yo en El infinito en un junco quería hacer también un homenaje a las mujeres de la oralidad, porque creo que cuando hablamos del libro parecemos dejar de lado las narraciones orales como si fueran un estadio previo, menos civilizado o menos avanzado, cuando en realidad la oralidad ha sido siempre un río paralelo que ha corrido junto al río de lo que llamamos la cultura académica, canónica y literaria, y siempre ha estado, ¿no?, con constantes afluentes alimentando la literatura escrita, ¿no? Con toda esa vitalidad que viene del relato que se cuenta en la intimidad, ¿no? Pues en las noches alrededor del fuego, o como también destaco en El infinito en un junco, al mismo tiempo que se hacen labores textiles, ¿no? Y que esto ha sido tradicionalmente el territorio de las mujeres, y todo parece indicar que son los hábitats naturales de la narración y de las historias. Entonces, Mi infinito en un junco tiene un tono de oralidad. Yo, de hecho,
Estuve en contacto con unas narradoras orales, con una asociación de narradoras orales, y las acompañé a algunos espectáculos en bibliotecas, en teatros, para escuchar sus relatos, su forma de contar, cómo ellas conseguían esa sensación de proximidad con quien escucha, ¿no? Y cuáles eran las dinámicas de esa forma de narrar, que es eminentemente femenina y que siempre ha quedado como en un rincón, ¿no? En la penumbra, nunca reconocida como se reconoce la literatura escrita. Y algo de esa forma de narrar yo me lo he querido traer al libro, ¿no? Y además reconociendo expresamente que es un homenaje a todas esas mujeres que han narrado, que han contado, que han mantenido vivas las historias, la memoria, ¿no? Que han transmitido hasta el presente todo un bagaje de saber y que habitualmente no han sido reconocidas, muchas de ellas ni siquiera han tenido acceso a la educación y a la alfabetización, pero sin embargo han hecho algo esencial, ¿no? De mantener y de nutrir el vuelo de las palabras. Y por eso para mí era importante que la oralidad, que, esa, ¿no? que ese flujo, ese riachuelo de la oralidad entrase también en el libro. Entonces yo creo que hay allí también no solo una reivindicación del papel de las mujeres dentro de la literatura escrita, sino incluso de las que han quedado fuera, pero han tejido con las hebras de sus palabras el tapiz de nuestra memoria. Sí, y por cierto que Juan Villoro, el escritor mexicano que tuvo un encuentro a finales del año 2020, creo que con usted, menciona a propósito de las mujeres tejedoras la tradición maya, de las mujeres mayas con el huipil, que huipil en maya es ilb-al, manuscrito pictórico o instrumento para ver, es decir, la vestimenta indígena como una narrativa en movimiento. Entonces, retomando eso que decía de que las palabras son aire, yo vislumbro en un futuro a Irene Vallejo también acogiendo otras culturas como las indígenas de América y también la cultura china en relación con la historia de la escritura. Sí, sí, es cierto. Bueno, y también de otras estrategias para contar, porque las mujeres hemos buscado otras estrategias para contar, como estas indígenas que contaban por medio de los tejidos. Sí, sí, es cierto que es una vía apasionante que me gustaría desarrollar. En El infinito en un junco ya reflexiono, ¿no?, sobre todas las metáforas que relacionan el texto y el textil y cómo constantemente aludimos a la palabra y al relato en términos inspirados por la actividad de las tejedoras. Y cómo los mitos, además, las mujeres muchas veces se expresan con la rueca, con el telar, con la lanzadera, ¿no? Y cuántas veces aparece el hilo de Ariadna, encontramos a Penélope tejiendo y destejiendo el sudario para defenderse astutamente de los pretendientes que la asediaban. Aragne, que tejió sus tapices y despertó los celos de la misma Atenea. Las parcas que decidían el destino de los mortales tejiendo un hilo y cortándolo cuando llegaba la hora de la muerte. Es decir, es una constante en la mitología, ¿no? Como las mujeres tienen en su mano una hebra, que es la hebra de la palabra, del relato, de la vida, y esa metáfora que ahora nosotros hemos hecho extensiva con la red, ¿no?, se creó inicialmente en esos ambientes femeninos. Y desde luego es curioso cómo toda la terminología del relato y la narratología bebe constantemente de metáforas relacionadas con el tejido, ¿no? El hilo de la narración, el nudo, el desenlace, el urdir una trama, ¿no?, de un relato, perder el hilo, decimos, cuando nos
cuando nos desconcertamos y no seguimos limpiamente la secuencia de las ideas. Es decir, que bordar un discurso, ¿no? Estamos constantemente haciendo traslaciones del mundo del tejido artesanal al de la literatura, la escritura y la narración. Y yo sostengo en El infinito en un junco que esto no es casual, sino que nos indica como una especie de fósil lingüístico que precisamente las narraciones, las más antiguas narraciones de la humanidad, probablemente se gestaron en ese momento en que las mujeres se reúnen alrededor de sus labores y utilizan en ellas sus dedos y al mismo tiempo se están contando cuentos, se están cantando canciones, están compartiendo sus experiencias, ¿no? Y de hecho ahora hay círculos de lectura donde también la gente se reúne a tejer al mismo tiempo que cuenta o comparte sus lecturas. Y me parece hermoso en ese sentido y también en el reverso de la misma metáfora, puesto que tejer es también una forma de narrar y es una forma de contar nuestro lugar en el mundo, ¿no? De poner color y formas e imágenes a nuestra mirada sobre la realidad. Entonces ahí hay como un camino de doble sentido entre lo que tejemos y lo que contamos, que al final nos indica, ¿no? que todo remite a un origen común y a una experiencia que es la de, bueno, pues yo creo que embellecer el mundo, ¿no? con las palabras. Y realmente ahí hay una hebra que me gustaría seguir desarrollando y explorarla. Y en esta conversación cultural, pues me estoy descubriendo nuevas vías y caminos que seguramente serán muy valiosos para futuras investigaciones y futuros libros. Claro, y a mí me parece fascinante lo entretejidos que estamos como humanidad, y porque hace 2 años yo estaba trabajando un proyecto colectivo con mis grupos de mujeres escritoras que se llama La Hebra Infinita Mujeres que Cuentan, y que ahora en este momento está en un museo como una exposición donde plasmamos en el espacio los mundos imaginarios a través de un viaje de instalaciones con base en la palabra femenina. Y se llama La Hebra Infinita Mujeres que Cuentan. Y cuando la Librería Internacional puso en mis manos tu libro, yo dije, pero ¿qué son estas casualidades? La Hebra Infinita, El Infinito en un Junco. Es bellísimo. Y bueno, aquí para que vean que el libro es tan provocativo y estimulante que le puse todo tipo de notas. Porque además siento que retoma de lo que está diciendo Irene, esa peculiaridad de las mujeres que yo siento desde la referencia que ella hace a la primera mujer en Eduana, como el primer ser humano, no solo como la primera mujer que firma un texto, y que asocia la creación a la procreación, y que tiene un poco también ese símil con el parto, y recuerdo que bueno, disculpen los que nos están escuchando, porque el borramiento del útero que sucede cuando vamos a dar a luz y entonces se borra el interior en relación con el exterior y todo eso remite a ese abrazo que está dando la palabra femenina en este momento en el mundo, porque es un movimiento universal, como si el péndulo se estuviera equilibrando para no volverlo en una antípoda. Y consideras que ese fenómeno de la escritura femenina en el mundo, Irene, es parte de la evolución, de una evolución necesaria, de un enriquecimiento del panorama de la aventura humana. Sí, por supuesto. Yo para mí en El infinito en un junco era muy importante rescatar todo ese, ¿no? a lo largo de la historia, toda la aportación intelectual de las mujeres que siempre ha quedado en una segunda posición, ¿no? Siempre
siempre orillada respecto a la imagen dominante de la mujer en el hogar y la mujer como madre, y se ha prestado muchísima menos atención a la aportación de esas mismas madres, mujeres, como maestras, ¿no? como las que enseñan la palabra y el lenguaje. Se dice siempre lengua materna, ¿no? Porque la lengua pasa de las madres a los hijos, y la madre es el cordón umbilical con el lenguaje. Y creo que es importante. Yo, desde la figura de Angetuana hasta mis maestras a lo largo de mi educación, o mi madre, que fue la que me introdujo en la literatura, yo he querido rescatar esas figuras y darles la importancia que tienen en la historia de todos, ¿no? O sea, no un capítulo especial o un apartado concreto destinado a las mujeres, sino por fin intentar una historia en la que ellas estén presentes, entretejiendo constantemente, ¿no? Esa tela que hemos bordado entre todos. Y me interesaba muchísimo, ¿no? Que esas presencias se destacasen, y también contar las dificultades, las luchas que afrontaron en otras épocas las mujeres que quisieron crear y contar su manera de vivir, sus emociones. Y ahí están, por supuesto, pues Safo, Aspasia, la mujer de Pericles, que le escribía los discursos políticos, y esos discursos políticos a través de los tiempos han llegado incluso a reflejarse en los del presidente Kennedy o Obama. Y bueno, pues todos los ecos de esas mujeres, incluso aunque solo sean un nombre, una mención, una nota a pie de página en un texto, pues al menos recuperarlas y saber que siempre estuvieron allí, ¿no? Y decir que esas mujeres que educan a los hijos, que les enseñan a hablar, que les cuentan los relatos, que luego acabarán quizá en las narraciones de los escritores, ¿no? En sus libros, pues son un elemento importantísimo y vivificador constante de toda la historia de la creación y del saber. Y eso para mí era muy importante, y un discurso que creo que ahora es muy importante que por primera vez esgrimamos, ¿no? con toda esta conciencia, y que llevemos flores a las tumbas de las mujeres que nos han precedido, porque, volviendo a la imagen de la hebra, ¿no? Nosotras seguimos ese mismo hilo, tenemos entre las manos esas tramas, y somos herederas de todas las puntadas que nos precedieron. Así que para mí eso era una parte muy importante del libro, y quería que fuera una aportación, ¿no? Que han hecho, que han dado las mujeres a la historia de los libros, a la historia de la literatura y de la transmisión del saber, porque al final la historia del libro es eso, ¿no? El salvamento de nuestras mejores ideas y nuestros grandes conocimientos, para que el olvido no los destruya. Y allí siempre han estado las mujeres, incluso en los tiempos más difíciles, incluso en las épocas más hostiles, y ese era el mensaje que quería enviar, y recuperar esos referentes como el de Angetuana, que es tan poco conocido fuera de los círculos de la investigación de la antigüedad. Incluso para mí, que estudié una especialidad, nadie me habló de ella durante muchos años, y tuve que descubrirla en los textos, ¿no? Y es maravilloso pensar que la primera persona que habla de un yo literario, ¿no? Y que utiliza una metáfora para hablar de la literatura, de la creación, pues sea una mujer que habla del parto de las palabras, ¿no? Y en ese sentido, como me decía hace unos días la antropóloga Carmen Castillo, la antropóloga mexicana, al final dar a luz también es, ¿no? Cuando nace el niño hay un cordón umbilical que de alguna manera también es una hebra, ¿no? Un cordón, una cuerda que cortamos, y también es un acto, ¿no? Que nos emparenta con las tejedoras, ¿no? Dando la vida y, ¿no? Y empezamos cortando un hilo. Sí, el libro, bueno, esa es una de las hebras que queremos poner de relieve, porque además se trata de una escritora, Irene Vallejo,
Y el libro está tejido de otras, por supuesto, de muchas otras hebras, porque ella es una especialista en la cultura clásica greco-romana. Y desde luego, esta cultura es muy, viene de la tradición masculina. Entonces, para no dar una idea equivocada del libro a las personas que no lo han leído, ¿verdad? El libro trae muchísima enjundia histórica para aprender cuál ha sido la aventura de los libros desde la primera concepción. En piedra, ¿verdad? Como ella estaba explicando, los diferentes materiales, sostenes que ha tenido el libro. Irene, a propósito de eso, de esta investigación tan ardua que hiciste para el libro, imagino que ha habido en este palimpsesto, y además el libro es muy claro en ese sentido, muy sincero al decir que hay partes desaparecidas, hay retazos, trozos, rotos, eso que hablábamos al comienzo, añicos. Has recogido añicos de toda esta historia por las devastaciones de las civilizaciones humanas y por el paso del tiempo. Y entonces, por eso yo hablaba de una novela histórica, porque hay mucho de intuición, de imaginación para reconstruir todas las hebras que por razones objetivas están desaparecidas. Sí, es cierto, Aurelia. Esa imaginación tuya también a la hora de hacer el libro. Sí, sí, hay en el libro, tienes razón, ¿no? Elementos que asociamos habitualmente a la novela histórica. Hay un intento de darle al relato de nuestro pasado un rostro humano y un ritmo de aventura muchas veces trepidante, ¿no? Destacando los peligros que han tenido que vencer los libros, las desapariciones, las hogueras, las inundaciones, las destrucciones voluntarias, ¿no? Y provocadas, el acecho de siempre de la censura, la aventura de bibliotecarios y libreros desde los tiempos más remotos. Y bueno, y el esfuerzo, ese esfuerzo colectivo, ¿no? por mantener vivos los libros y esa antorcha que nos une al pasado. Y entonces, bueno, pues está bien, de alguna manera, un libro con héroes y villanos, con persecuciones, con huidas, con riesgos, con peligros, ¿no? con incendios, con grandes emociones, ¿no? Momentos de gran emoción creativa, de invenciones, de avances, de progresos, ¿no? Y toda esa es una gran historia. Yo creo que es una historia épica, la épica del saber y del conocimiento, que no nos cuentan habitualmente, porque la épica se reserva al terreno de la guerra, de la conquista, ¿no? De la anexión de territorios. Y no nos explican que la lucha por expandir el conocimiento y por hacerlo llegar cada vez a más gente también es una forma de épica. Y es una épica donde yo he querido fijarme en las aportaciones de, sobre todo, de las personas anónimas, ¿no? También están allí Alejandro Magno, Cleopatra y grandes personajes, el emperador Augusto, por supuesto los grandes escritores. Pero a mí me gusta fijarme sobre todo en esas personas que, bueno, que han protegido libros perseguidos, personas que han creado bibliotecas, maestros y maestras que han enseñado a leer y por tanto han hecho posible la propagación de los libros, ¿no? Todas esas personas, esa familia, esa hermandad, podemos decir, de gente movida por el amor a la palabra y al conocimiento, que ha abierto camino a los libros en épocas difíciles y peligrosas. Y ellos son los verdaderos protagonistas de lo que podríamos llamar esa novela colectiva, ¿no? De la historia de los libros. Y me parece interesante destacarlos desde esclavos, inventores, viajeros, bibliotecarios, toda esa variada humanidad que a lo largo del tiempo ha amado los libros, ¿no? Y no, no,
no ha tratado de protegernos ni de coleccionarlos por vanidad ni por dejar su nombre asociado al futuro, como muchas veces sí lo hacen quienes encargan y sufragan obras artísticas, esculturas, pinturas, obras arquitectónicas. Todos los salvadores de libros son personas movidas por el amor a las palabras, ¿no? Y deseosos de que esos textos que ellos aman profundamente lleguen al futuro y a las nuevas generaciones. Y esa me pareció una historia que merecía la pena contar y que yo he intentado que sea un relato acogedor y hospitalario donde todos los que hoy amamos la literatura y los libros nos sintamos reconocidos, porque esa es nuestra genealogía, ¿no? Eso es nuestro pasado y esas personas son las que nos precedieron y las que han hecho posible que hoy podamos leer desde Homero a Dante y las obras de nuestro pasado que hubieran sucumbido si no hubiera sido por los libros, ¿no? Sí, esa es la fascinación de este libro, es esa saga colectiva humana a lo largo de la historia y el sobreviviente libro que también es muy hábil de su parte esa constante comparación de lo contemporáneo con lo antiguo, que permite que el libro sea muy asequible también para las nuevas generaciones, ¿verdad? Comparar a Alejandro Magno con Elvis Presley y ese tipo de símiles divertidos, o por ejemplo la picardía de Marcial, que me dice, siento que para la autora Marcial le hace mucha gracia, ¿verdad? Y siento que es como un pícaro, igual que Heródoto, viajero. Es decir, se puede hablar el libro de todos esos personajes históricos y nos lo vuelve cercanos. Y también admite las paradojas de reconstruir una historia que es un palimpsesto. Estamos llenos de paradojas como humanidad. Y sin embargo deja asentada una esperanza, Irene. Una luz de esperanza. Es un libro que yo escribí en circunstancias personales muy duras, en un momento en el que yo necesitaba refugiarme en la esperanza. Y El infinito en un junco fue el edificio de esperanza que yo construí para guarecerme en un momento tan difícil. Y por eso está muy presente, ¿no? Quizá, bueno, porque yo soy una persona en general optimista, luchando con el pesimismo que rodea al sector del libro, ¿no? Al que habitualmente le están pronosticando una muerte próxima desde hace siglos, ¿no? Y siempre parece que está al borde del precipicio y del abismo. Y yo quería contar la historia desde mi óptica optimista, ¿no? Del gran logro que hemos conseguido facilitar el acceso a la lectura, a los libros, a la alfabetización, ¿no? A lo largo de los milenios, y pasar de unos libros que eran el privilegio de unos pocos hasta convertirlos en los objetos que llegan a ser hoy, ¿no? Gracias a las bibliotecas abiertos a casi todos, ¿no? Y cómo lo hemos extendido en la humanidad a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ahí estaba esa necesidad de encontrar un vínculo con el pasado y, como muy bien decías, Aurelia, buscar siempre aquello que explica quiénes somos hoy, ¿no? El infinito en un junco no es un libro que explore el pasado por afán de erudición, sino porque trata de encontrar en esa época claves que nos cuentan por qué somos quienes somos, cuál es el origen de nuestros conceptos, de nuestras palabras, de nuestra forma de vivir, ¿no? Y ahí está la clave, es nuestra mirada del presente, es una forma de buscar un espejo a lo largo del tiempo que nos dice cómo hemos ido creciendo, ¿no? A lo largo de los siglos, y por supuesto también tiene sus aspectos oscuros, sus facetas, ¿no? Terribles, pero a la larga se configura como la historia de lo que yo creo que es un gran triunfo a lo largo del tiempo, el acceder al conocimiento y el hacerlo ¿no? cada vez más extendido
y ponerlo al alcance de cada vez más gente. Y bueno, sí, también el sentido del humor, ¿por qué no? Normalmente de los clásicos se habla como con veneración, ¿no? Están en el pedestal de las estatuas de mármol y parece una época intocable, incuestionable. Y a mí personalmente me gusta relacionarme con ellos fijándome en su humanidad, también en aquello en lo que se equivocaron, en aquello que los emparenta con nosotros, en nuestras propias debilidades, y que nos permite pues, tratar con humor el propio mundo en el que vivimos, ¿no? Y darnos cuenta de que algunas de las características, de los rasgos que asociamos con el mundo de hoy, ya tienen su origen y su semilla en el mundo de Grecia y Roma, ¿no? Como la obsesión por la fama, que hoy nos parece que es descriptiva de nuestras patologías narcisistas, y resulta que hay un personaje llamado Heróstrato que ya sufría esa misma ansiedad, quería ser famoso a toda costa, pero no tenía ninguna habilidad ni ningún mérito concreto, y entonces decidió que pasaría a la historia, ¿no? Sería famoso cometiendo una infamia que era prender fuego a un templo, a una de las siete maravillas de la antigüedad. Pues esa especie de pulsión, de necesidad enfermiza de ser famoso y conocido, pues es algo que asociamos al presente y curiosamente remonta a la época griega, o el primer fan de la historia conocido, ¿no? Que no es el fan de un cantante de pop o rock, sino que era un admirador del historiador Tito Livio, que hizo un larguísimo y peligroso viaje para poder conocer en persona a su ídolo. Y todas esas historias que hablan de quiénes somos y, ¿no? y de qué nos describe y de cuál ha sido el trayecto de nuestra historia, de nuestras mentalidades, de nuestra forma de mirar el mundo, pues creo que es lo que encontramos en la historia y lo que la hace valiosa, ¿no? Lo que nos demuestra que podemos estar en contacto y sentirnos emocionados y compartir las sensaciones que expresa un bellísimo poema de Safo y pensar que sí, que nos hemos enamorado así como se enamoró ella y como lo describe, es una experiencia emocionante, ¿no? Es una forma de acentuar lo que nos une, puesto que si somos capaces de, ¿no? de identificarnos con una persona que vivió hace siglos y siglos en una civilización tan distinta, pues cómo no vamos a poder entendernos como nuestros contemporáneos, ¿no? Sí, y ya para ir, bueno, nos vamos acercando un poco al final, qué lástima, porque tan fascinante como leer el libro es también conversar con Irene. Y recordando esos puntos de luz, que son muchos en el libro, recuerdo cuando describe lo que significa leer en silencio, que también es una imagen que en alguna vez yo escribí de eso, es ese momento en que las personas estamos en paz, es un instante de serenidad donde alrededor solo puede haber armonía cuando una persona está leyendo, que está en una parte de su libro, y también cuando habla de que las bibliotecas son ese lugar donde conviven las diversidades sin ningún conflicto y se pueden encontrar desde épocas distintas hasta personas que serían en la vida real enemigos. Eso forma parte de la belleza vasta de este libro. Y Irene, para terminar, yo quería que haces de referencia divertida a las listas en tu libro, ¿verdad? Ese afán que tenemos los humanos de condensar la incertidumbre en listas. Y hay una hermosa que me conmovió, hay muchas partes del libro que me conmueven, pero una fue la lista de títulos de obras literarias memorables. Y yo quería aportarte a tu lista los títulos de un escritor costarricense que creo que merecen estar en tu lista. A ver si estás de acuerdo. Ese que llaman pueblo. Ese que llaman pueblo. Una burbuja en el limbo. Aguas turbias. El sitio de las abras. Los años, pequeños días. Los leños vivientes. Historias de Tatamundo.
Esos títulos son de mi padre. Qué hermosos, es cierto, los he tomado nota y me encantan. Es por supuesto una lista que está abierta y a la que me encantaría incorporar en futuras ediciones alguno de estos títulos, esa burbuja en el limbo, qué hermoso y qué poético. Me emociona y te agradezco este regalo, Aurelia. La verdad es que la historia de los títulos es interesante, ¿no? Porque en el mundo antiguo no se buscaban títulos artísticos, poéticos, sugerentes, atractivos, ¿no? La titulación de las obras clásicas es muy pragmática, es simplemente una forma de distinguir una obra de otra y muchas veces es el nombre del protagonista, ¿no? Antígona, Edipo Rey, otras veces pues se les llama la Guerra de las Galias o la República o la Poética de Aristóteles. Quiero decir, son títulos que en general solo aspiran a demarcar el tema o los personajes o los mitos aludidos en la obra. Pero hay un momento en el que el título que quedaba fuera del alcance o del territorio literario de repente entra y es admitido, ¿no? Y se convierte ya en el principio de la obra literaria, en el primer momento estético de contacto con la literatura y la creación. Y a mí me parece muy interesante seguir las huellas y encontrar el cuándo y el por qué sucede eso, ¿no? Y por qué los títulos pasan a ser algo tan, tan bello y tan cautivador, ¿no? Y se convierte y en su caso le costó mucho encontrar el infinito en un junco. ¿Cómo fue la historia de encontrar el título? Sí, sí que lo fue, Aurelia, porque yo lo había presentado el libro a la editorial con otro título, que era una misteriosa lealtad, que era un homenaje a Borges. Borges escribió que un clásico es un libro al que nos aproximamos con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Y como El infinito en un junco, en definitiva, es la historia de todas esas personas que a lo largo del tiempo han sido leales a los libros, a la palabra, y los han escoltado, los han salvado, los han acogido en su regazo, pues me parecía hermoso que la palabra lealtad estuviera en el título. Pero mis editores opinaron que no era un título lo suficientemente atractivo y me pidieron que buscase otro. Durante el año en el que estuvimos puliendo y trabajando en El infinito en un junco, que entonces, por supuesto, aún no tenía ese nombre. Y pasaban los meses, transcurrían las semanas y yo no encontraba el título que nos gustase, que nos cautivase a todos. Y allá el tiempo urgía porque tenía que empezar a trabajar la diseñadora de la cubierta y yo estaba desesperada y dije, bueno, una tarde me siento y voy a pensar hasta que encuentre el título para este libro. Y me pregunté a mí misma, ¿qué te parece si tuvieras que definir el libro, no con la definición de los diccionarios, sino con la de la enamorada, ¿no? ¿Qué es el aspecto más maravilloso de un libro? Y entonces fue cuando vino a mi mente esa idea, ¿no? De que el libro es materialmente frágil, es una serie de páginas, ¿no? Cada una de ellas endebles, se doblan, se rompen, y sin embargo, ¿no? En ese lugar frágil cabe lo infinito de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros conocimientos, de nuestros cantos, ¿no? Los territorios que no se pueden acotar de la imaginación. Y, ¿no? Y ese contraste entre lo finito y material y lo infinito que contiene me parece lo más hermoso, ¿no? ¿Cómo cabe lo infinito simplemente en la médula de una caña, ¿no? De un junco que es el papiro, que fue el primer material de los libros allá en el Antiguo Egipto. Y así es como surgió este texto y este título. Y finalmente nos pareció que era poético y sugerente para contar esta gran historia, ¿no? Desde como una planta, una sencilla y humilde planta que nacía a orillas del Nilo, se convierte en el depositario, ¿no? de este legado fabuloso de nuestra imaginación y de nuestras historias.
Es un título cuántico, sí. Tan cuántico, sí, ¿verdad? Porque es como nosotros cuando esa sabiduría que dice que nosotros contenemos el universo en una célula. Sí, sí. Y somos contenedores del universo, sí. Cuántico y paradójico, ¿no? Y tiene algo también sí. Poético, y, pero vamos, realmente... Esos títulos que me has enumerado, Aurelia, son bellísimos y creo que también tienen, ¿no?, esa misma dimensión de sorpresa, de extrañamiento, de poesía, de magnetismo, que es lo que le pedimos a un gran título. Y con tu permiso, fue una osadía de mi parte, pero estoy sumamente agradecida por tu libro, ¿verdad? Porque es un libro que todos los amantes de la literatura y de los libros agradecemos. Y entonces quería terminar dándote un mensaje del que me hizo amar los libros en carne y hueso, porque mi padre nos leía así como te leía tu madre, y además nos inventaba cuentos personalizados a cada hija. Sí. ¡Qué hermoso! Sí. La oralidad de la que hablabas, la oralidad, ¿verdad? Que sí. Siempre está ahí en el origen del encantamiento literario. Lo está, sí. Y yo también, sí, yo también recuerdo que mis padres le ponían mi nombre a los personajes de los cuentos que me contaban, trasladaban el escenario del relato a la ciudad donde yo nací o a los lugares donde nosotros habíamos viajado juntos, inventaban, detenían el cuento y me pedían que yo imaginase cómo podía terminar esa historia. Así que en el fondo éramos, de alguna manera ellos me impulsaban a dejar de ser la niña que escucha pasivamente una historia, a ser o su protagonista o su narradora. Y yo me siento muy agradecida y siempre, siempre he querido insistir en la importancia de ese ritual de contar cuentos a los niños, que es bellísimo, que crea sentido, que da alas a la imaginación de los más pequeños, que les provee palabras, ¿no?, para que hablen del mundo gracias a los relatos, que es así como ampliamos nuestro vocabulario. Y yo creo que es una forma también muy bella de ponernos en contacto con nuestras propias tradiciones, con, ¿no?, con el trasfondo de nuestras historias, de los relatos, y además se queda, ¿verdad, Aurelia?, como un recuerdo imborrable en la memoria de esas horas que nos dedicaron nuestros padres, nuestros abuelos, con generosidad, que yo ahora que tengo un niño pequeño sé que a esas horas estamos ya muy cansados, los adultos tenemos muchas ganas de acostar a los más pequeños y gozar de ese ratito de libertad, ¿no?, que nos dejan en la nocturnidad y alevosía, y en cambio dedicárselo a ellos, a los niños, a contarles historias, yo creo que es un grandísimo regalo. Y probablemente yo... Es una hebra de amor. Es una hebra de amor. Me convertí en escritora gracias a esos momentos, y me parece muy conmovedor que tú, Aurelia, también lo hayas vivido así, y que sea la forma también en la que tu padre te transmitió, ¿no?, todo ese amor y todo ese universo creativo que también ha anidado en ti, que ahora tan generosamente expandes en tus talleres, ¿no?, a través de tus escritos, y que cada vez, bueno, pues eso va impregnando el mundo de esa luz, ¿no? Las palabras como luciérnagas van iluminando el mundo que nos rodea. Así que yo creo que es una ceremonia muy hermosa, y yo la he recreado, ¿no? He recreado esos momentos, la magia de esos momentos en el infinito en un junco, como también una forma de animar a, ¿no?, a practicar esa bellísima tradición y no dejar que se pierda ¿no?, el viejo amor al relato y en el fondo el, ¿no?, el legado de Sherezade, que contaba las historias y así fue capaz de hacer cicatrizar las heridas del sultán y reconciliarlo con la vida, que es al final yo creo el núcleo de esa historia, ¿no? A través de todos esos cuentos, el sultán que odiaba al mundo, pues encuentra una forma de volver a vivir, de volver a disfrutar
de volver a integrarse en la marea de los acontecimientos y amar. Irene, muchísimas gracias por este tiempo tan precioso que nos has regalado, ¿verdad? Y a la Librería Internacional aquí en Costa Rica por difundir tu libro, El Infinito en un Junco, que esperamos más adelante recibir más títulos tuyos, enriquecer nuestra lista de títulos con más libros de Irene Vallejo. Muchas gracias a todos los que nos han que han compartido con nosotros esta conversación con Irene, y aquí estás invitada al otro lado del Atlántico, Irene, para visitarnos cuando quieras. Pues muchas gracias a todo el equipo, a la Librería Internacional, a quienes nos escuchan, y por supuesto, Aurelia, gracias por todas las claves, por todas las hebras, por esta maravillosa conversación y por la invitación que espero hacer realidad cuando amaine el vendaval y podamos volver a viajar, sí, a reunirnos y a calentar las manos en la hoguera de los libros. Gracias.